Y will hear, hear live interpretation. Perfecto, muchas gracias. Entonces te asigno. Comenzamos la interpretación. Amigos, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Este, nos retrasamos un poquito. Gracias por su paciencia. Estamos transmitiendo en vivo en Facebook, así es que. Cuando cuando escuchen hablar a nuestros panelistas pueden poner sus preguntas ya sea en el chat de Zoom o en los comentarios en Facebook. Mi nombre es Carla Colín, soy gerente de programas de la Cámara de Comercio Latina del Condado de Boulder y estamos aquí en nuestra primera edición de Latinos en Alta Tecnología. Tenemos excelentes panelistas el día de hoy para los cuales tenemos muchas preguntas. Estamos teniendo eh, servicio de interpretación para el que quiera ingresar al Link de Zoom, estamos ahí. Y también tenemos a Berenice García Telles. Berenice, bienvenida. Gracias por ayudarme con el monitoreo de este excelente webinar. No, gracias, Carla. Hola a todos. Les habla Berenice García Telles. Soy la presidenta de la Cámara de Comercio Latina del Condado de Boulder y estamos organizando este. A serie de webinars, seminarios en línea para empezar a impulsar a nuestros profesionistas latinos, hispanos, estudiantes en el mundo de la ciencia y la tecnología. Necesitamos más representación y qué mejor que, que tener a estos chicos um, panelistas que en un momento se van a presentar. Así que por favor no se vayan, váyanse por un cafecito. Los que ya estén en el allá por Arabia Saudita, un, una, una soda, un juguito y, y ahora sí, sin más, a preámbulo, Carla, empezamos. Sí, claro que sí, Veré, muchas gracias. Nada más para que tengan una idea de lo interesante que va a estar esto el día de hoy, vamos a estar hablando de latinos en tecnología, que es un tema súper interesante y en el cual nuestras futuras generaciones deben ya de estar echándole un ojito. Vamos a hablar de ciencia, tecnología... Eh, ingeniería, matemáticas y todos estos temas y áreas súper importantes en las que necesitamos más diversidad y más inclusión. Y también vamos a estar hablando de temas que no precisamente son relacionados con la tecnología, pueden ser para cualquier ámbito al que nos dediquemos, que es pensar fuera de la caja, cómo tomar decisiones difíciles y la inspiración para los jóvenes y las futuras generaciones de parte de nuestros panelistas. Entonces, sin más preámbulos, comenzamos con, la, con las preguntas. Y Vere, por favor, este, ayúdanos con las presentaciones. Sí, claro que sí, Carla. Eh, vamos a comenzar y vamos a um, empezar presentando a nuestros panelistas. Este, Luisa, si te quieres um, presentar, cuéntanos de ti, dónde eres y cuál es tu background o experiencia profesional. Gracias. Hola, qué tal? Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Luisa Javier. Soy de México, de la Ciudad de México, y eh, he estado muy. Tengo un doctorado en Ingeniería de Ciencias Ambientales en Arabia saudita. Ahorita estoy aquí residiendo desde hace ya siete sí. años. Entonces, eh, también soy dueña de una empresa que se llama bueno, de diferentes empresas en, en diferentes partes. Cuatro empresas que la más representativa es Guayaquil, que es el grupo. Y nosotros hacemos productos de biotecnología especializados en desinfección y limpieza a través de la modificación de compuestos naturales y estamos sobre todo enfocados en la parte de la aviación y la industria hotelera. Muchas gracias Luisa. Y ahora damos la palabra a Esteban. Hola, hola a todos. Muchas gracias, eh, Berenice. Mi nombre es Esteban Canepa. Yo también soy originario de México, del estado de Tabasco. Eh, estudié ingeniería mecatrónica en, en México y luego me vine a vivir a Arabia Saudita también. Llevo ya viviendo aquí los últimos 13 años de mi vida y aquí hice una maestría y un doctorado en ingeniería electrónica. Eh, y durante el doctorado desarrollamos patentes y me empecé a enfocar en las cuestiones del emprendimiento y actualmente soy cofundador de una empresa que se llama Sadim y nos enfocamos en generar tecnologías para el concepto de ciudades inteligentes particularmente enfocados en la mitigación de el peligro natural más común en el mundo que son inundaciones eh, aplicamos tecnología para la mitigación y reducción del impacto socioeconómico que tienen las inundaciones en el mundo en general actualmente nuestras oficinas centrales están en arabia saudita pero tenemos proyectos ya en cinco países eh, y tenemos un equipo de, de siete nacionalidades distintas en los cuatro continentes así que somos un equipo muy diverso multicultural y eso es sumamente emocionante un placer estar aquí y buenos días y buenas tardes también a los que estén en distintas zonas horarias Muchas gracias, um, Esteban. Y, y ya que mencionas algo de las inundaciones, eso es algo muy importante porque aquí en, en, en nuestra región, en el condado de Boulder, tuvimos una inundación que hizo muchos impactos en el 2013. Entonces, tecnología como la que hablas es, es importante que los, las personas de gobierno lo, lo tengan en cuenta para evitar futuras um, desastres. Y ahora vámonos con Marco. Gracias, Bere. Y primero agradecerte a ti y a Carla por organizar estos, eh, estos eventos tan interesantes. Eh, mi nombre es Marco Vetter. Yo nací en Quito, capital del Ecuador, donde me crié e hice mis estudios primarios y secundarios. Eh, luego vine a los Estados Unidos y estudié ingeniería industrial en la Universidad Estatal de Pennsylvania, Penn State. No Penn. Mucha gente las confunde. Uh, es Penn State. Y después de varias vueltas, ir y venir del Ecuador, eh, trabajé primero en una ensambladora de automóviles en Quito, luego en un taller de reparación de motores. Uh, después regresé a los Estados Unidos a sacar una maestría en administración de empresas ya en Boulder. Fue la primera vez que vine a Boulder en el 93. Eh, me voy a tomar un poco más de tiempo que mis copanelistas porque tengo un poco más de años que ellos, según lo que veo. Así que <laughs> mi, mi currículum es más largo, pero, pero me gratifica mucho ver que todos estamos en el campo del emprendimiento. Después de, de, de la primera visita a Boulder, volví otra vez a mi país de origen y trabajé en eh, un departamento de sistemas de uno de los principales bancos del país. Y eso llevó a que me interesara por la industria de las telecomunicaciones, donde trabajé primero en el Ecuador, luego me trasladé con mi familia a Miami uh, y ahí estuve casi cuatro años. Hasta que al fin en el 2002 el mercado de las telecomunicaciones entró en crisis, uh, tuvimos que liquidar la empresa donde trabajaba en Miami y me encontré en el desempleo. Así que decidí volver a Boulder y sacar mi doctorado en investigación operativa, que es como una progresión natural de ingeniería industrial a la investigación operativa, donde se aplican modelos matemáticos para optimizar procesos. Y desde el 2002 nos hemos quedado en Boulder con mi esposa y mis tres hijos, donde hemos estado los últimos 19, 20 años. Durante ese tiempo trabajé para una empresa pequeña en Boulder que ofrece servicios de consultoría y software en optimización de procesos. Y en enero de este año tomé la decisión de separarme de la empresa y crear mi propia empresa en el mismo campo. En marzo entró en operación la empresa Better Business Analytics o BBA. Uh, el, un poco del logo se ve en mi background y. Uh, y el, la Cámara Latina tuvo eh, la, eh, eh, la cortesía de hacer un evento de lanzamiento para mi empresa hace un par de meses. Eh, BBA ofrece servicios de consultoría y soluciones tecnológicas para la optimización de procesos productivos y en la cadena de suministros, y principalmente para empresas medianas y grandes en el área de la manufactura. Así que estoy en esta nueva aventura con, con esta nueva empresa y por lo pronto todo va viento en popa. Qué maravilla, ¿no? Pues sí, Carla, yo tuvimos el placer de estar en, en la inauguración, en el corte de listón y me da alegría escuchar tan bonitas historias y no sé si ya tenemos a Jani Fernández, Ah, aquí está, ya la vi. Hola. Es la otra panelista. Yanni, si te presentas, nos cuentas de ti y tu área profesional. Gracias. Por supuesto, un gusto estar aquí con ustedes hoy. Mi nombre es Yanni Fernández, soy originaria de Barranquilla, en Colombia. Eh, toda mi vida adulta la he vivido en Estados Unidos, desde que terminé pues, eh, la escuela secundaria en, en Barranquilla. En el momento, pues viví en Boulder, por, primero viví en Miami, como veintitantos años. Después en Boulder unos 10 años y ayer precisamente nos hemos relocalizado a Richmond, Virginia. Eh, mi trabajo hoy en día consiste en ser eh, evangelista para, eh, para la participación de mujeres y minorías en el área del campo de la tecnología. Eh, específicamente lo estoy haciendo ahora a través de mi rol en una compañía sin ánimo de lucro que se llama Reboot Representation, que es... Una coalición de compañías de tecnología grandes de todo el país, multinacionales, etcétera, donde invertimos, bueno, estas compañías invierten su dinero filantrópico en eh, programas que van a, a ayudar a avanzar nuestra misión, que es duplicar el nombre de mujeres afroamericanas, latinas y nativas, eh, obteniendo títulos de, eh, de universitarios en el campo de la tecnología. Específicamente, específicamente Computer Science o Ciencias de la Computación. Eh, pues un placer estar aquí nuevamente eh, y eh, estoy lista para preguntas y compartir un poquito más sobre, sobre mi experiencia en cómo movilizar la comunidad y cómo eh, establecer advocacia o advocacia por las mujeres en el campo de la tecnología. Muchísimas gracias, Jenny, y ahora le paso la palabra a Carla para que haga las siguientes preguntas. Gracias, Vere. Eh, me, encanta, me encantan los panelistas que tenemos. Es un grupo bien, bien interesante, bien diverso, y eso es parte de lo que en lo que nos estamos enfocando en el Latino Chamber, en la Cámara Latina. Es este, esta motivación de ver personas haciendo cosas tan interesantes, tan importantes dentro de rubros que tal vez no, no son tan comunes dentro de nuestra comunidad local, pero que están haciéndola en grande y que se ven como nosotros, que hablan como nosotros, que hablamos el mismo idioma y que a pesar de, de vivir del otro lado del mundo y de estar lejos de nuestros países de origen, del, del país que, que nos vio nacer, estamos haciendo cosas importantes porque nos importa hacer, dejar ese impacto positivo tanto en el mundo como en nuestras comunidades locales. Entonces, a eso va dirigida nuestra siguiente pregunta, porque a pesar de ser un, un webinar de tecnología y ciencia, queremos saber qué los motivó, en qué momento de su vida decidieron que querían dedicarse a la tecnología o a la ciencia o hacer este tipo de abocacía, como nos decía Jenny. ¿Qué los motivó a hacer este, este trabajo que están haciendo? Y Luisa, regresamos contigo. Eh, bueno, a mí creo que ciencia y tecnología siempre, bueno, un poco pues soy también ingeniero industrial igual que Marco y de hecho este me, me apasionan las matemáticas y cuando yo llegué a Arabia Saudita junto con Bere hace 13 años, de hecho, a hacer la maestría, mmm, fue muy sorprendente porque fuimos fundadores de esta universidad que era la primera universidad mixta en el reino y solamente especializada en maestrías y doctorados. Y yo, yo apliqué al programa de Applied Mathematics, aplica, eh, Matemáticas Aplicadas, pero para el track de investigación de operaciones, lo mismo muy similar a lo que Marco estudió. Y cuando llegué acá, me dijeron, ¿y sabes qué? Es que todo está muy nuevo y ese no se va a abrir. Entonces para mí fue como un shock, ¿no? Porque dije, estoy a 15.000 kilómetros de distancia de mi país. Y, y ahora que estudio, y era puras áreas de ciencia, tecnología, y dije, bueno, me encantan las matemáticas, pero como para ver derivadas parciales aplicadas al sonido, pues no me llama la atención, ¿no? Yo quería mejorar procesos, ese era, ese era mi interés. Entonces, dije, bueno, vamos a hacer una industria más verde, y fue como migré, y ahora todo está, más mi carrera es en la cuestión ambiental, y para mí fue como estudiar, no una maestría, sino como... Una carrera, porque no vengo de ese background. ¿no? Entonces, cuando llegué y al, al que esta universidad llegaron de las mentes más brillantes de todo el mundo, de MIT, de Caltech University, de todos, donde fueron juntando de distintas partes del mundo, pues obviamente gente de muy alto nivel que había que estar y, y lograr ponerse al nivel. Entonces, fue, fue un poco complicado, pero se logró. Entonces creo que también haber estado permeada digo siempre me ha apasionado la ciencia sobre todo inicialmente en la cuestión de matemáticas también la química y hoy puedo combinar como esas dos no tengo mi industria y ahora uso proceso uso parte de lo que me, me apasiona para optimizar esos procesos entonces eh, me encanta esos dos mundos. Yo siempre digo que mi misión es integrar la ciencia, el emprendimiento y el desarrollo humano en proyectos para el ambiente. O al menos eso es lo que me levanta cada día a seguir adelante. Qué bien, Luisa. Muchas gracias. Y vamos a hablar un poquito más de esto en, en el en el curso de este webinar. Pero qué bien que mencionas que a pesar de que de que cambió tu visión o de que cambió el propósito con el que ibas a tantos kilómetros de distancia de, de tu casa, pudiste redirigir tu carrera. Entonces, eso, eso fue bueno porque es lo que nos pasa a muchos, que a veces tenemos que cambiar el rumbo y, y no sabemos qué hacer. Entonces, qué bien que lo mencionaste. Eh, Seguimos con Esteban, si nos puedes decir en qué momento de tu vida decidiste que, que querías dedicarte a la tecnología, a la ciencia y a lo que haces actualmente. Creo que des, desde niño, eh, francamente, y esto alguna vez se lo comenté eh, a, a, a muchos amigos, que yo recuerdo mucho de niño que para mí era más fácil entender las matemáticas que entender a la gente. Eh, y lo digo con toda sinceridad, yo había cosas que no entendía de las personas, pero las matemáticas y la física se me daban. Y desde ahí empezó este interés por la ingeniería. Eh, Debo hacer notar que ahora como emprendedor ya entiendo un poco más a las personas o me di a la tarea de hacerlo. Eh, pero es cierto que desde ahí, desde muy, muy, muy niño, adolescente y cuando empecé la universidad, que yo estudié ingeniería en mecatrónica, eh, cuestiones electrónicas, de control automático, robótica, todo eso me, siempre me llamó la atención, pero además eh, como que se me daba más que otras materias en, en, la, en la universidad. Y ahí es donde me empecé a meter en el aspecto de tecnología. Eh, inicialmente yo cuando llegué aquí, igual a, a Arabia Saudita, eh, yo me metí en el área de mecánica y electrónica. Eh, esa era un poco mi intención por este deseo de seguir aprendiendo sobre estos temas, eh, hasta que en algún momento ya de mi vida fue cuando eh, después de entrar un poco en la academia, hacer publicaciones, como todo estudiante de doctorado hace, eh, me empecé a como desencantar de, de, de esa vida académica. Y ahí es donde, en este momento de mi vida en el que estaba yo un poco perdido, por eso siempre les digo a, la, a las personas con las que platico que si estás perdido en tu vida, tampoco te estreses tanto. Yo he estado perdido y ahora tengo una empresa y todo es cuestión de eh, tratar de ver otras perspectivas. Eh, en este caso, yo eh, me di la oportunidad de tomar un curso de emprendimiento y ahí, pues, mi vida cambió. Ahí es donde dejé la academia, y me enfoqué en aplicar toda esa tecnología que yo había desarrollado como investigador, desarrollador de patentes, ahora ya desde una perspectiva comercial, lo cual ha enriquecido mucho mi manera de ver el, no solo mi vida, sino el mundo en general y cómo las sociedades pueden desarrollarse mejor. Eh, y creo que este concepto en el cual vamos a profundizar más, de poder pivotear en momentos que, que como empresas lo hacemos, pero también como personas. Eh, pero sí, yo lo tenía muy claro desde niño. Y algo también que quiero mencionar es que eh, algo que, me ha, que Arabia me ha proporcionado es la oportunidad de poder hacer pasantías en distintas universidades del mundo, eh, no solo de Estados Unidos, de Europa y demás. Eh, y ha sido muy gratificante ver cómo, como latinoamericano, en, en las mejores universidades del mundo a las que he ido a hacer investigación cuando estaba en la academia, eh, el, el nivel que poseemos, el nivel que, que traemos desde nuestras universidades en América Latina. Yo estudié en México y estaba en universidades con gente de todo el mundo. Y eso es algo de lo que menciono mucho para que los estudiantes actualmente de ingeniería latinoamericanos entiendan el potencial que tienen y, y cómo pueden llegar a cualquier universidad del mundo y exponerse a, a, a los temas de ciencia y tecnología sin ningún tipo de. Eh, de eh, bueno, el miedo siempre va a existir, pero con esta certeza de que tenemos las capacidades para poder eh, jugar en esos niveles. Claro que sí, Esteban, muchas gracias. Es, es más bien verlo como más que un problema, como una oportunidad de aprendizaje ¿no? y de cambiar la perspectiva, como lo mencionabas, Muchas gracias por eso. Eh, Janine, ¿nos quieres, ¿nos quieres comentar? Eh, yo sé que tú estás más en el lado de la vocacía y, y de, de poder este, ser ese, ese puente que nuestras comunidades necesitan, pero ¿qué te sí. inspiró a ser parte de un mundo así? Eh, bueno, te puedo hablar de esto por horas y horas, pero una cosa muy importante que, que, que me apasiona mucho, sobre todo cuando hablo con padres de familia y con estudiantes. Eh, con niñas, porque el trabajo que yo hago se enfoca en mujeres y niñas. Entonces, es eh, 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 hacer un énfasis en el hecho de que no tienes que ser bueno en matemáticas o ciencias para seguir un camino en la tecnología, que la tecnología, el, el campo de la tecnología abarca todo. Hoy, hoy en día todas las compañías son compañías de tecnología, así sea eh, eh, hacer una intersección entre el campo de la salud y tecnología, educación y tecnología, artes y tecnología, etcétera. Entonces, para mí es muy importante eh, eh, poder compartir ese mensaje con las niñas, sobre todo de una temprana edad, que la tecnología es una posibilidad para ellas, que hay que romper esquemas y estereotipos que nos han bombardeado el mensaje, y nos han bombardeado de pequeños por generaciones que hay campos que son típicos para un género y no para el otro, nos dicen no mija usted vaya y estudie esto o se quede en la casa y cría a los niños mientras el esposo o el niño, los varones van y se hacen ingenieros, etcétera, entonces para mí es muy importante seguir evangelizando ese mensaje precisamente que es que la tecnología, las ciencias, eh, las matemáticas son para todos, que no hay gente que es buena en matemáticas y gente que no es buena en matemáticas, o sea, que es una, que es una, un tipo de skill, un tipo de, eh, de, eh, ¿cómo se dice? Skill. Eh, habilidad. Eh, habilidad, gracias. El spanglish lo tengo revuelto. Una habilidad que, que como todo tipo de habilidades, se practican y se perfeccionan y y se vuelve un experto en, en, cualquier, tipo, en cualquier tema. Entonces, eh, para mí es súper eh, alentador saber que hoy en día eh, estamos tratando de cambiar eh, el, el, el mensaje que estamos eh, difundiendo, sobre todo en las generaciones más, más jóvenes, que esto es un campo que está abierto para todo el mundo y es un campo que todo el mundo debería explorar. Eh, entonces me apasiona poder hablar eh, de todo lo que hay en, en, en investigación detrás de cómo le hablamos a las niñas y cómo hablamos a, los, a las generaciones menores y cómo cambiamos el le damos la vuelta al cassette y reprogramamos lo que nosotros que estamos un poquito mayores hemos aprendido durante muchísimos años y que nos han inculcado por muchos años que eh, creo que eh, no, no, no ha beneficiado en general a la industria, a la tecnología, porque las voces de muchas personas no están incluidas en lo que se trata de generar productos y servicios que son utilizados por todo el mundo, eh, no solamente por la mitad de la, de la, de la población. Sí, tienes mucha razón. Y, y se relaciona mucho con lo que nos comentaba Luisa, de que ellos fueron primera generación en ir a esta universidad mixta y de que se les dio la oportunidad a las mujeres de que fueran parte en otra parte del mundo porque aparte de estar fuera de tu país estar empezando una vida nueva con otros idiomas con otra cultura este ser primera generación en o sea como mujer estar ahí y que tú hagas ese trabajo también como mujer eh, incentivando a, la, a las niñas y, y futuras generaciones, me parece increíble y, y pues obviamente Luisa no tiene mucho que pasó por esa experiencia, o sea, no, han, no, no podemos decir que han sido siglos o que han sido décadas y décadas de, de, de que ha pasado eso, ha sido hace poco y aún así lo seguimos viendo alrededor del mundo, hay lugares que no tienen esta inclusión y esta diversidad, entonces me parece muy interesante el trabajo que haces, muchas gracias. Eh, Marco, último, pero no por eso menos importante en esta pregunta. Gracias, Carla. Pr primero, quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con Yanni, que no creo que hay nadie que sea malo para algo o particularmente bueno para algo, que como cualquier destreza o habilidad es algo que se puede aprender. Pero bueno, como la pregunta es cuándo, en qué momento de mi vida decidí dedicarme a la tecnología. Debo decir que desde chico yo tuve dos pasiones. La primera fue el fútbol. Y aunque siempre fui buen alumno, lo que yo quería es ser futbolista. Pero cuando empecé a darme cuenta de que eso no iba a hacerse realidad, empecé a apasionarme por la física y la matemática. Y para mí, la matemática, tal vez como lo dijo Gianni, es, es como aprender un nuevo idioma. Era una manera de comunicar ideas. Eh, y como dijo Esteban, tal vez yo veía la belleza en las matemáticas y entendía eso un poco más que a las personas en ese momento. Pero el momento fue a mis 13 años, que pasó algo que cambió mi vida, aunque en ese momento yo no lo sabía. Eh, un tío me regaló una computadora a mis 13 años. En ese momento no, no se hablaba todavía de computadoras personales o PCs sino que era simplemente un, un pequeño procesador integrado a, a un teclado que se conectaba directamente a la televisión. No tenía ni memoria interna ni disco duro, o sea que no podías grabar los programas que, que creabas. Pero, y, y además se programaba en Basic, y uh, tal vez hay alguien que se acuerda de Basic todavía, donde ponías, usabas números para las líneas y decías 10. Eh, print, Marco Better. 20, go to 10. Y entonces en la pantalla aparecía Marco Better, Marco Better, Marco Better, Marco Better, en un loop infinito. Bueno, empecé a jugar con la computadora y creo que en ese momento de, decidí que quería hacer algo que combine la ciencia con el uso de las computadoras. En la secundaria, al final de la secundaria en el Ecuador, uh, un requisito es hacer una monografía, monografía o un proyecto práctico. Así que mi proyecto fue crear un sistema de matriculación y pago de pensiones para mi colegio en computadora usando DBase, que era algo muy avanzado en ese entonces, el uso de bases de datos por primera vez. Y supe que mi carrera iba a estar en el campo de la tecnología. Así que luego decidí por la ingeniería industrial porque combinaba... Eh, la parte de matemáticas, la parte de ciencias, eh, con el uso de la, de la computadora. Y me dediqué a la optimización de procesos desde ese entonces. Y luego, eh, a través de, de la experiencia, eh, fui adentrándome más en el campo de la matemática, en la parte de investigación operativa. Y creo que es lo que más me gusta hacer es... Eh, trabajar con números, trabajar eh, en, para resolver problemas interesantes y complejos que puedan ayudar en algo a avanzar eh, la tecnología eh, y, las, y, y resolver problemas prácticos. Yo también saqué un doctorado, también pensé meterme en el área académica y muy pronto decidí que eso no era para mí, que yo quería estar donde se cuecen las habas, como, como decimos. Eh, y creo que es muy importante, ya vamos a hablar un poco más de eso, pero creo que es muy importante la diversidad de perspectivas en el campo de, de la tecnología, al igual que en cualquier otro campo de actividad humana. Muchas gracias, Marco. Una pregunta que, que no teníamos planeada, pero me, me sorprende ahorita que nos estás hablando de ello. ¿Qué te dijeron en la secundaria cuando hiciste ese proyecto? Porque, o sea, un chico de secundaria con una tecnología tan avanzada en ese tiempo, este, estoy segura que sacaste una A o un 10, o no sé cómo calificaban en eso, ¿no? Sí, eh, la verdad es que he tenido la suerte de tener excelentes profesores que han marcado diferentes etapas de mi vida. Y. Si hay profesores en el público, sé que hay uno por lo menos, mi, mi amigo Gustavo. Eh, creo que la, la profesión de ser profesor y de enseñar a otros eh, las destrezas y habilidades que uno conoce es una de las profesiones más nobles y tal vez menos valoradas. Entonces, como decía Yanni, no es necesario ser tecnólogo o matemático. Pero estar en el mundo de la educación y enseñar tecnología o enseñar matemáticas y ciencias a otros es tal vez más valioso todavía. Tuve un excelente profesor de ciencias de, de la computación cuando eso todavía era algo que no era muy común, sobre todo en nuestros países, ¿no? Todavía... Eh, como, como les comento, la, la tecnología a la que yo tenía acceso era algo muy primitivo comparado con lo que ya se estaba haciendo en los Estados Unidos. Pero tuve un profesor que me inspiró mucho y que, que me motivó a, a hacer algo totalmente nuevo que no había sido probado. Y debo decir que mi programa, eh, el programa que creé, se habrá usado tal vez un año o dos en el colegio hasta que llegaron ya cosas más comerciales y, 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 y botaron a la basura lo que yo había hecho y estaban usando algo un poco más moderno. Pero fue gratificante saber que por lo menos lo pusieron en práctica por un tiempito. Claro que sí, eso es buenísimo. Y más adelante vamos a hablar acerca de mentoría y cómo agradecerle a esas personas que han sido clave en nuestra vida y que nos han inspirado a hacer cosas importantes, porque por ellos estamos donde estamos, aunque no lo sepamos en el momento, después nos damos cuenta que ciertas situaciones o ciertas personas nos inspiraron, así como tu tío que te regaló esa primer computadora que ni siquiera sabías que iba a ser a lo que después te ibas a dedicar, pero qué bien. Eh, Berete, te paso la palabra para la siguiente pregunta, por favor. Sí, muchas gracias, Carla. Qué interesantes historias y momentos que llegan a tu vida y te das cuenta. Quiero hacer esto. Bueno, vamos, chicos, a la siguiente pregunta. Empezamos con Jani con esta vez. Jani, cuéntanos, ¿por qué crees que los latinos pueden cambiar el rumbo de la tecnología? Especialmente con el, con el valor agregado que añades a lo que es la educación. Porque. Como dijiste, hay muchas personas que sí pueden hacer los modelos, escribir las ecuaciones, pero necesitamos esos um, las personas que hacen abogacía para que estas niñas les guste y quieran y quieran seguir ese camino y más que todo encuentren la ayuda. Lo vemos con estudiantes aquí en Estados Unidos que son primera generación que a veces a veces ocupan ese padrino o esa madrina para que para que sigan ese rumbo. ¿Por qué necesitamos latinos en tecnología? Cuéntanos. Bueno, ese es el pan de cada día mío. Tener, hablar de eso, eh, 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 elevar la importancia de la diversidad de perspectivas en la creación de la tecnología. ¿Por qué? Porque abarca todo lo que hacemos y, y influye todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Todo, en la manera en que vivimos, jugamos, estudiamos, todo eh, en, en el día de hoy está, tiene un componente tecnológico. Y desafortunadamente los servicios y productos de tecnología que se están creando hoy en día es con una, una perspectiva de un grupo de, mayor, de mayoría que no nos incluye a nosotros los latinos. La mayoría de la tecnología está creada por hombres hombre blancos. Eh, entonces, incluir las voces y perspectivas de grupos que no están históricamente incluidos es súper importante porque necesitan esos productos y servicios que se están creando a través de la tecnología. Necesitas reflejar nuestras necesidades como, como comunidad, como género, como grupo, etc. Eh, cuando yo hablo con las niñas, sobre todo, eh, les pregunto, ¿qué, ¿qué estarías inventando tú? ¿Qué quisieras inventar con la tecnología? Las cosas que dicen son espectaculares. O sea, la, las ideas y las, y las cosas que se les ocurren, no se les ocurriría a una persona que ha tenido una experiencia de vida diferente a la de una niña latina. Entonces, eventualmente incluyendo la vo las voces y los, y los y las ideas de estos grupos que han sido históricamente marginalizados en el campo de la tecnología es súper importante una niña me dijo una vez que quería inventar una chancleta digital para que no le tiraran la chancleta sino que le mandaran un chancletazo digital en vez de que te dieran el chancletazo por la cabeza o sea obviamente no estamos advocando por la violencia pero si se imaginan eso eso es algo es una experiencia que como latinos yo creo que casi todos aquí nos podemos identificar. El chancletazo que mandó la mamá porque uno se estaba portando mal. Eh, eso no lo va a pensar una persona que no tiene esa experiencia de vida. Entonces, eh, alentar a los padres, educarlos, darles, eh, exponerlos y dejarles saber qué es lo que se trata en estas carreras es súper importante. Um, a veces, eh, sobre todo en, en nuestras comunidades hispanas, nuestros padres son los que mantienen a veces un poco de, del control de la trayectoria eh, profesional. Donde, como dije antes, te dicen, no, mija, usted va a hacer esto y usted, mijito, hace lo otro. Entonces, eh, ayudar a que los padres entiendan qué se tratan, de qué se tratan estas carreras de tecnología, qué tipo de trabajo y oportunidades existen eh, no solamente en el, día, el día a día, sino qué se necesita para entrar a una universidad y para eh, buscar un, o conseguir un, un título en algún campo de computación o tecnología. También saber que hay otras avenidas que no solamente son tradicionales, como ir a una universidad o a un college de dos años, sino que también hay bootcamps, que hay maneras de uno aprender y, de, y de, de ser autodidacta en lo que se trata de. Eh, Cómo codificar y cómo crear a través de, de la tecnología. Entonces, eh, la educación, sobre todo en la comunidad, los padres que no, que no han necesariamente estado expuestos a lo que son estas carreras, es súper importante eh, y ayudarnos a entender sí, qué es lo que sus hijas y sus hijos van a estar haciendo cuando estén en estos campos. Y también, una de las cositas que me encanta agregar ahí eh, es cuando. A los padres, las grandes posibilidades que hay de flexibilidad en el trabajo para uno mantener un balance familiar y laboral con estas carreras, eh, la oportunidad de romper eh, ciclos económicos y salir de la pobreza eh, también es súper importante eh, enfocar y dejarle de saber: bueno, el, el, un, un trabajo en un, para un desarrollador de software, por, por, por ejemplo. En promedio, empezando esta carrera, en promedio el salario anual son de 118 mil dólares, que es casi cinco veces el índice de ingresos promedio para una familia latina. Entonces, las oportunidades que, que, que nos dan estas carreras son ilimitadas y, y por supuesto, eh, eh, compartir esa información entre la comunidad latina me parece súper, súper importante y algo que todos deberíamos hacer en cada, cada oportunidad que la tengamos totalmente de acuerdo Jenny y en especial aquí en Estados Unidos la demografía está cambiando para el 2050 las personas de color liderando los latinos vamos a ser la mayoría esta vez sí. y necesitamos preparar a las generaciones jóvenes a que vayan a estos high paying sectors a estos sectores que pagan más para poder manejar este país entonces si estudiantes nos están escuchando ahorita, tomen nota, amigos, porque es importante. Y ahora hay que escuchar de, de Esteban. ¿Por qué crees que los latinos tienen que estar en estos campos de la tecnología y ciencia, Esteban? Eh, creo que sería por dos razones. La primera tiene que ver con, un poco eh, me gustó lo que dijo Jani con respecto a las experiencias de vida. Creo que es cierto que los latinoamericanos... Eh, tenemos una un ingenio eh, inherente por nuestra manera de desenvolvernos en nuestras sociedades es un poco es como si jugáramos un videojuego en, en nivel difícil desde que nacemos no entonces eso nos empuja casi que es una manera de reinvención por por, por una cuestión de, de sobrevivir no eh, pero eso a la larga si bien es un es una pues un problema económico-social en, nuestro, en nuestros países genera esta inventiva y esta capacidad de eh, un ingenio casi desarrollado a lo largo de nuestra vida que funciona muy bien, o sea, que, que, que hace un match muy bueno con la ciencia y la tecnología. Eh, yo he escuchado, incluso lo ves en otras áreas, recuerdo mucho una, una entrevista del director guillermo del toro, cómo resolvió un problema cuando hizo su película que ganó el Oscar, de que tenían que filmar bajo el agua, y que dijo, es que eso, mi equipo de mexicanos y yo rápido resolvimos el problema, y dije, claro, es que tiene este ingenio inherente que otro director de otro país igual hubiera tenido que invertir más dinero, pedir más permisos, y sin embargo él lo resolvió y su película ganó un Oscar, ¿no? Entonces, esa sería una parte de por qué, porque la ciencia y tecnología el mundo se beneficiaría, se, sí, tendrá un gran beneficio por este ingenio latinoamericano que creo que ha sido desaprovechado eh, a lo largo de la historia. Y el otro es justamente el otro lado de la moneda, que sería nuestras sociedades latinoamericanas se beneficiarían altamente de que tuviéramos más personas involucradas en la ciencia y tecnología. Es de dos vías. Eh, ¿Por qué? Porque tendríamos más soluciones a nuestros problemas. Tanto sociales como todos los problemas que, que bien conocemos, y que creo yo, soy un creyente de cómo la tecnología aplicada es la que nos puede permitir tener una oportunidad para resolver los grandes problemas que tenemos en el mundo y, particularmente, en, en América Latina. Entonces, así es como lo vi, ¿por qué? Y por qué me encanta estar en esto y, y, y conocer a personas que están empujando para que más latinoamericanos tengan una presencia sólida en. en en la ciencia y la tecnología Muchas gracias Eddie eso es súper importante y sé que mucho del trabajo que haces también lo regresas a México, no tratas de colaborar con el gobierno de, de Tabasco sino más lo recuerdo con otras organizaciones en México para que ver cómo lo podemos aplicar también a nuestro país y yo sé que tú también haces eso Luisa, así que cuéntanos, ¿por qué es importante para ti? Bueno, creo que quiero hablar un poco sobre mi experiencia personal entonces, Guayaquil es fundada por dos mujeres, una colombiana y yo, mexicana. Y al trabajar tan directamente con una socia colombiana, me he dado cuenta pues de nuestra idiosincrasia, ¿no? muy similar. En donde ante un problema, cuando se, o sea, ya sea de invención o en cuestiones de emprendimiento, como que coincido con Yani con, eh, con y con Esteban, en donde de repente como latinos... Necesitamos siempre estar en busca de soluciones, de estarnos reinventando, ¿no? O sea, porque no es, es un mecanismo de sobrevivencia. ¿Qué nos ha pasado? Y no es porque los saudis no estén adaptados a esto, o sea, porque hay gente muy brillante que conozco que, que lo es, pero eh, la cultura acá es más paternalista y entonces eh, muchos de, por ejemplo, la, la cultura árabe está más, más acostumbrada a que les resuelvan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? que Hemos destacado, en, en, no solamente en el emprendimiento, siento que como latinos en Arabia Saudita, hemos destacado realmente en estos rubros por esa capacidad de reinvención y adaptación y de no tenerle miedo a veces a esas cuestiones desconocidas ya a fum, seguir inventándonos. Entonces, la verdad es que cuando, por ejemplo, empezó esta universidad, eh, pues obviamente convencer, convencer a un europeo a que viniera no era lo mismo que convencer a un latino, ¿no? entonces éramos la tercera nacionalidad los mexicanos, o sea con mayor gente que trajeron y los resultados digo no tengo los datos porque no estoy en esa oficina pero sé que después de los que hemos hemos seguido acá, ¿no? o que de alguna forma fuimos y regresamos Hemos estado dando resultados no solamente en el promedio, sino de nada más de conseguir un trabajo, sino resultados extraordinarios. Ahora, para mí es importante que todo esto, eso ya es muy como lo que me mueve, ¿no? Porque cuando yo me regreso la primera vez de, después de mi maestría a México, era porque decía, es que yo necesito regresarle algo a mi país. Y fue cuando empecé mi primera empresa en México. Y hoy, pues ya tenemos muchas más personas a cargo en México. También estamos colaborando con el gobierno mexicano junto con Esteban. Y cómo poner estas políticas de emprendimiento y ciencia para generar proyectos de alto impacto que realmente empiecen a ser reditables. Porque eh, lo que vemos un poco es que también hemos tenido beneficios de estar en, en los ambientes o en el ambiente de Medio Oriente. Y que combinando esas dos, esas dos o sea como podemos hacer también retribuirle a nuestro país ¿no? entonces de, la, la, de las lecciones aprendidas acá de Medio Oriente junto con su misma idiosincrasia más nuestra idiosincrasia, ver cómo tomar los do, lo mejor de esos dos mundos para no solamente retribuir al país en donde estamos pues generando el ingreso, que en mi caso es en ambos pero también retribuir a, a, a nuestra cuna Muchas gracias Luisa y y eso es, eso es muy importante porque al final es eh, los países que nos vieron nacer y queremos que ellos también avancen en sus maneras de, de hacer procesos, que la tecnología les eh, genere empleos, que crezcamos mejor económicamente, y que haya más oportunidades para esos campos y, y sobre todo inspirar a otros que vienen atrás. ¿Qué, ¿Qué piensas tú, Marco? Bueno, muy poquito que agregar a lo que ya los otros panelistas han, han dicho pero yo creo que en, en cualquier disciplina humana la diversidad agrega valor la diferencia en perspectivas en opiniones en, en la manera de ver la vida y en y, y en las experiencias que han tenido las personas se, se materializa en, en, en valor agregado en los productos y, y y los servicios y la tecnología no es excepción. Creo que hay muchos campos de tecnología, como decía Jani más temprano, que no necesariamente son tener necesariamente que ser científicos o matemáticos. Se puede ser diseñadores. Hay muchos campos de diseño eh, de websites o diseño de aplicaciones, donde una diferente perspectiva, un diferente uso de colores y de posicionamiento de, de cosas en la pantalla. Refleja eh, una diferente cultura y creo que eso ayuda a crear valor en, en esos ámbitos. Ten, tengo un, un ejemplo que tal vez parezca eh, trivial, pero por ejemplo, eh, muchos de nosotros usamos estos eh, sistemas de reconocimiento de voz eh, como Alexa, ¿no? Y y como vivimos en Estados Unidos, muchos de nosotros eh, lo compramos en inglés. Sí, se, se los ha entrenado para, para que reconozcan otros idiomas, pero si sí los tenemos aquí, los tenemos en inglés y nos damos cuenta que no han sido entrenados los algoritmos para reconocer acentos. Como decía Yani, los que entrenan esos sistemas son hombres blancos generalmente. Entonces, hay que reentrenar a los sistemas para que reconozcan nuestro acento latino eh, o un acento no tradicional. Es un pequeño ejemplo de por qué se necesita más diversidad en el campo de la tecnología. Pero creo que más fundamentalmente se necesita una, una perspectiva distinta en general. Um, para que la tecnología adecuada llegue a nuestras comunidades, sea diseñada y desarrollada específicamente para resolver problemas y satisfacer necesidades de nuestras poblaciones, que las empresas grandes de tecnología, las empresas más tradicionales han ignorado porque no les interesa. Son nichos de mercado pequeños donde nosotros podemos agregar muchísimo valor. Entonces, creo que... Ahí es donde podemos eh, tener un papel preponderante en esos nichos eh, donde desarrollamos aplicaciones, servicios, soluciones en general para nuestras comunidades específicas, ya sea en nuestros países o las poblaciones minoritarias en, en otros países donde los latinos estamos creciendo. Gracias, Marco. Eso es muy importante. Y lo vi en... En una conferencia de Latitude, que comentaba Sol Trujillo, es un emprendedor um, latino, comentaba su experiencia sobre Target y Walmart, que decían, oh, ¿cómo le podemos llegar a, a los latinos o hispanos aquí en Estados Unidos? Y, no, y lo que les dijo él, pues tienes que contratar a alguien que se parezca a ellos. Y ahora, si ves los ads de Target y Walmart, son más, están en español y tienen. Personas, actores que nos representan y que se parecen a nosotros. Y es lo mismo que digo aquí. Yo trabajo en, en el área de cambio climático y me siempre me preguntan: oye, ¿cómo podemos eh, alentar a los latinos a que pongan paneles solares, manejen carros eléctricos, este, eh, instalen bombas de calor? Y yo siempre les digo: es que no es que no queramos hacerlo. Es cierto que unos son de bajos ingresos, pero la mercadotecnia que a veces creamos no no nos llama la atención. ¿Cuántas veces vemos a un latino manejando un Tesla o un carro eléctrico? Tenemos que, como dices tú, representar y, y adaptar esa tecnología a los mercados minoritarios, en este, en este caso en Estados Unidos, pero, pero en los países de Latinoamérica también. Qué interesante, chicos. Y ahora sí, vámonos de vuelta con, con Carla. Gracias, Vere. Este, me, me encanta estarlos escuchando y siento que estoy... Este... Dijimos que esto iba a ser motivacional, pero la verdad nunca pensé que lo podía aplicar a mí misma y, y ya estoy pensando en cosas que, que quiero y que puedo hacer. Este, un, un comentario que quería traer a esta conversación que alguien me preguntó hace un tiempo que cómo descri, describiría la, la cultura latina. Y yo les dije, solamente necesito dos palabras para describir a la cultura latina y después de escuchar sus respuestas, creo que mi respuesta... ¿Fue la correcta? Resiliencia e ingenio. Esas fueron, mis, esas fueron mis respuestas, esa fue mi respuesta a esa pregunta, porque como mencionaron todos, gracias al ingenio mexicano, a que somos, este, buscamos los recursos y si no los tenemos, le, le encontramos el modo Obviamente tenemos que involucrarnos en el área de la ciencia y la tecnología para asegurarnos de que esos recursos que encontramos y ese ingenio que tenemos sean sustentables. Este, y, y como mencionaban, tal vez las matemáticas no son el fuerte de muchos o no son el fuerte de algunos, pero tal vez porque no hemos visto esos modelos en casa, tal vez porque no hemos tenido esa inspiración, esos mentores, no ha habido quien nos guíe en esa área. Entonces, yo pienso que, que con, este, con este panel, Respondemos muy bien a esa pregunta de cómo describiríamos a, a la comunidad latina y la cultura latina. Vamos con la siguiente pregunta y le voy a pedir a Luisa que nos, que nos responda y nos explique un poquito. Hablábamos al principio de, de cuando la situación cambia, ¿no? de pensar fuera de la caja, de tener otras opciones que tal vez no eran las que esperabas, pero que te toman por el camino del éxito, por el camino de, en el que estabas buscando. Entonces, Cómo lidiar con situaciones que se salen de control dentro de tu área de especialización, o cómo cómo aceptas esos cambios que tal vez no esperabas. Sí, bueno, creo que esa esa, esa pregunta o algo así o me la ha hecho la vida varias ocasiones, ¿no? O sea, ya les ya les eh, yo siempre digo que la la vida no te da respuesta, te hace preguntas, ¿no? Y entonces eh, Realmente, insisto, cuando llegué aquí a Arabia y vi que, bueno, desde antes, desde antes, cuando yo estaba en, estudiando una, la, la, la prepa, tenía el mejor promedio para poder estudiar la carrera en el TEC de Monterrey y gané la beca, pero era exclusiva para el campus de ahí. Y por un problema familiar, yo no podía irme a estudiar la carrera que quería, a lo mejor en otro, que era yo química industrial, ¿no? Y pues estudié ingeniería industrial, que me apasionó, y hoy veo el propósito. Luego llego a Arabia Saudita y lo mismo, quería estudiar investigación de operaciones y termino decidiendo, haciendo un cambio de estrategia en ambiental. Pero yo siempre digo que dependiendo de las decisiones que estamos tomando en la vida, cómo potencializar y dar lo mejor, ¿no? Entonces yo me acuerdo la frustración inicial de los primeros seis meses de ambiental, en donde de verdad yo llegué a la clase de microbiología y era como... Es que no veo esto desde la prepa, ¿no? Y de repente ya empezaba a decir, ¿y por qué estoy aquí? ¿No? Pero después dije, bueno, ¿qué puedo hacer con esto que está ocurriendo y lo transformo? Y hoy es mi pasión, hoy es de lo que vivo, hoy lo convertí en un negocio, ¿no? Eh, después ya ya entrando en materia de, de emprendimiento y de ciencia, ahorita al tener nuestra startup, nosotros diseñamos, por ejemplo, un producto cuando llegué aquí a la universidad para lavar la ropa mientras viajas con biotecnología. Y todo lo diseñamos en el mercado de viajeros. Y en 2020, iniciando, ya teníamos fondeo, ya teníamos todo visto para el mercado de viajeros y los viajes con el COVID al aire, ¿no? Se fueron abajo. Y yo recuerdo, ¿no? O sea, recuerdo el miedo de, de empezar a ver que todo se cerraba y esto y el otro. Y hace poquito día una conferencia en Dubai, en Expo 2020, y era justo de esta cuestión de reinvención e innovación, Innovate to Thrive, cómo hacer innovar para su, sobresalir. Y ahí me di cuenta que es necesario a veces ver las, las, las diferentes cambios de estrategia y ver cómo pivotear. Entonces, nosotros sabíamos, por ejemplo, que nuestro producto tenía buenas propiedades antibacteriales, hicimos cambios en la formulación y todo y sacamos un desinfectante natural que hoy se usa en aeropuertos y en aerolíneas como Air France KLM. Entonces, y fue en cuestión de minutitos, bueno, que diga de meses, o sea, nuestro periodo de desarrollo de eso por la pandemia fue rapidísimo. Entonces, creo que a veces hay que ver como pues, los factores externos que nos está presentando, pero insisto, siempre tomándolos desde cómo podemos hacer para potencializarlos. No solamente salir del bache o de ese cambio, sino crecer en él. Entonces, pues es un poco mi recomendación. Muchas gracias. Sí, seguimos con el tema de que, de que somos resilientes y encontramos la forma, aunque eh, seguimos con la meta de, de, de salir a flote, de, de ser exitosos, aunque tengamos que cambiar el camino. Entonces, eso, eso me gusta mucho. Muchas gracias, Luisa. Marco, regresamos contigo. Gracias, Carla. Bueno, yo, yo creo que en particular en el área de la ciencia, se se progresa y se va para adelante cuando se fracasa. Eh, en muchos campos esto es verdad, pero más que nada en la ciencia. Eh, los científicos para, para adelantar la teoría han tenido que fracasar muchas veces uh, hasta encontrar, por ejemplo, eh, un, un, un experimento que dé los resultados que se esperaban. O muchas veces resultados inesperados que avanzan la ciencia. Entonces, creo que en general eh, tenemos que saber fracasar, no tenemos que tener miedo del fracaso, sino más bien eh, tener la capacidad de aprender del fracaso. Y cuando las cosas cambian o no salen como uno espera, simplemente, eh, como decía Luisa, tal vez es una lección, es una pregunta que nos hace la vida. Y saberla responder con flexibilidad, con resiliencia, como dices tú, um, es una de las habilidades que tenemos que aprender. Creo que en, en cualquier campo de la vida eso es cierto, pero más que nada en la ciencia y en la tecnología, los grandes descubrimientos, los rayos X, por ejemplo, se descubrieron por accidente. Eh, era una persona que estaba eh, experimentando con diferentes partes del espectro y se dio cuenta que un, un cierto tipo de rayo uh, atravesaba la piel y los tejidos, pero no los huesos. Y dijo, ah, esto puede ser muy útil en medicina, pero fue por accidente. Muchos de los grandes descubrimientos se los hace por accidente y son oportunidades que nos da la vida de aprender del fracaso, de seguir adelante. Eh, en, en mi propia experiencia, eh, cuando yo fui a, a, al doctorado y yo pensé, bueno, me meto en esta carrera y lo que debo hacer después es ser profesor, meterme en el mundo de la academia. Eh, y lo intenté y me di cuenta que eso no es lo que más me inspiraba, sino que a mí me inspira más ver que las ideas se transformen en realidad escribir un artículo no es igual de... Eh, lo he hecho, he escrito varios artículos en mi campo, pero no es eh, la, la recompensa que es ver que tus ideas se hagan realidad en la práctica. Eh, entonces, creo que, bueno, primero, eh, perseguir tus sueños. Si estás persiguiendo tus sueños y tu pasión, cualquier obstáculo lo vas a poder sobrepasar. Eh, nada que valga la pena en la vida es fácil, entonces hay que, eh, mi, mi consejo para los que vienen, eh, las nuevas generaciones que están pensando eh, seguir una carrera en ciencia y tecnología, es eh, persigue tus sueños si te apasiona la tecnología, cualquier campo que sea en, dentro de la tecnología y la ciencia, acalla esas voces, tanto internas como externas, que te dicen que no vas a poder. Es tu cuestión. Y si esa es tu pasión, cual, cualquier obstáculo va a ser poco para que tú eh, logres conseguir tu objetivo. Y ese sería mi, mi consejo para los que están pensando en qué carrera meterse y que tienen una pasión para lo que es la ciencia y la tecnología. Muchas gracias, Marco. Este Está tan buena la plática que no me había fijado en el tiempo, así es que eh, vamos, a, vamos a, a movernos un poquito más rápido, pero un comentario así rapidísimo que quería hacer es que cómo, y, y vamos a hablar de esto en un rato con una pregunta que, nos, que les va a hacer Bere, eh, pero ¿cómo estamos eh, dentro de la cultura latina y otras culturas eh, similares a las de nosotros? ¿Cómo estigmatizamos el fracaso? lo hacemos ver como algo malo. Que algo te salga mal es lo peor y muchos de nosotros ni siquiera compartimos nuestros fracasos con nuestra familia cercana o nuestra familia inmediata. Yo me acuerdo que reprobé una materia estadística en la universidad y yo yo no le platiqué a nadie. Yo, yo tenía una vergüenza de haber reprobado esa materia y después cuando la volví a cursar la pasé con 9.5. Entonces me di cuenta que no tuve el apoyo que necesitaba del profesor, que tal vez no estaba en, tie en el tiempo correcto para, para hacer esa materia, para cruzar esa materia, y que el callarme y no pedir ayuda me, pre me previno de, de no tener ese apoyo de otras personas. Entonces, creo que es algo bien cultural y de lo que vamos a estar hablando más adelante, pero empiecen a pensar esto sobre todo a nuestra audiencia, ¿cómo vemos los latinos el fracaso? En vez de tacharlo y de no querer saber de él, deben de ser esas oportunidades de aprendizaje que nuestros panelistas nos están con, con, comentando. Yani, ¿nos quieres hablar un poquito acerca de esto y de lo que has visto tú con las futuras generaciones? Sí, eh, Carla, te cuento que uh, yo me aburriría muchísimo. No, yo, o sea, no sé qué sería de mí sin el fracaso. Sería tan aburrido porque... Eh, yo veo y aprendí mucho más tarde en mi vida que los fracasos son oportunidades, como Marco había eh, dicho. Son oportunidades de aprender de cómo hacer las cosas diferentes. Pero en lo que se tra trata el fracaso, Carla, como tú mencionaste, para mí es súper importante. Y, y lo que comparto con, con, con los estudiantes más que todo es que eh, uno se tiene que rodear de gente, que, que, de porristas, que te estén dando porras, que te estén alentando, que te estén impulsando, que te motiven y que te ayuden a ver que esos fracasos o que esos errores o que esos obstáculos son oportunidades para algo mejor, para algún aprendizaje eh, y, para, y para perfeccionar algún tipo de, de habilidad. Entonces, eh, para mí, lo que, es muy, lo que es muy importante cuando se trata de cómo lidiar con el, con el fracaso o con o con lo que uno piensa que es fracaso, porque somos tan tan duros con nos, y, y tan fuertes con, con nosotros mismos, que, que es simplemente tener a alguien en tu entorno que te diga, echa para adelante, vamos, camina, lo hiciste así, cómo lo hiciste, que no funcionó, vamos a ver qué es lo que puedes hacer para que lo hagas de una manera diferente y seas exitosa en lo que estás buscando. Entonces, tener un, un entorno de porristas y eso, y eso para nosotros, sobre todo los latinos. Nuestra familia, o sea, para mí, mi mamá, mis primas, mis tías son las primeras porristas que están en la línea. Eh, me hace pensar en lo que dijo Marco antes, que él quería ser futbolista. Yo nunca quise ser porrista, pero ahora lo soy con, mucho, con todo el orgullo del mundo porque eso es lo que me gusta hacer. Me gusta alentar y motivar a las personas que están a mi alrededor a que hagan las cosas o que intenten las cosas sin, sin temor al fracaso. Algo que sí vale notar es que... De que muchos de los latinos que vivimos en Estados Unidos no tenemos el lujo de tomar riesgos y fracasar, porque vivimos en unas situaciones a veces precarias. Entonces, eh, por eso es que es importante tener un, un, un sistema de apoyo que no solamente sea de las personas que hacen parte de nuestra misma cultura y de nuestra misma familia, sino gente que te ofrezca trabajo, que te ofrezca apoyo, que, bien, que vengan con otras perspectivas. Así, igual como estamos hablando de perspectivas diferentes en lo que se trata de, de la tecnología, en lo que se trata de experiencia de vida, también para mí es importante oír cómo alguien que no piensa como yo podría intentar las cosas de una manera diferente. Entonces, sí, tener, un, tener una barra, un, unas porras alrededor para que, que te ayuden a... A echar adelante y a, y, a no, y a no dejar de persistir. Claro que sí, muchas gracias por eso. Y es algo que hablaba también con Esteban. Este, Esteban, no sé si recuerdas la primera conversación que tuvimos cuando estábamos planeando este seminario en línea, yo le dije a Esteban, ¿cómo le, cómo le decimos a, a los latinos y cómo le decimos a nuestra audiencia que está bien fracasar y desaprender ese tipo de cosas? Entonces, Esteban, no sé si nos quieras platicar un poquito de tu experiencia. Y es, es un tema que además me resulta muy interesante, cómo las distintas culturas abordan el tema del fracaso. Eh, es cierto que desde la perspectiva en la que ahora estoy metido, que es el emprendimiento, el poder estimular a las personas a que fracasen eh, es, diría yo, parte importantísima de la generación, en este caso, de empresas. Eh, hay una estadística que menciona que... En promedio, un emprendedor crea una empresa, su empresa es exitosa hasta la tercera, hasta el tercer intento. Tiene que echar a perder dos empresas, esos son dos grandes fracasos. Eh, ¿Por qué? Porque aprendes y lo haces mejor cada vez. Y, y bueno, pero tienes que estar dispuesto a enfrentarte a ese fracaso. ¿no? Eh, creo que eh, hay, hay un museo que me gusta mucho está en Estocolmo, que es el museo de los productos fallidos. Porque, pues, uno habla mucho siempre de los productos exitosos, ¿no? Todos los conocemos. Pero es interesante ver los, los productos que han fracasado. Y hay algunos que han fracasado rotundamente. Creo que en ese museo está el Segway, por ejemplo, que era un producto al que se le invirtió muchísimo dinero y bueno, no, no resultó en nada. Eh, entonces, ese museo me, me parece muy interesante porque justamente es eso: es. Vamos a ver los fracasos y hablemos de, de cómo fracasé, de las malas contrataciones que hice en mi empresa, de las malas decisiones que tomé. Eh, creo que una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida ha sido justamente eh, yo como estudiante de ingeniería, tuve becas, luego vine aquí a Arabia con beca, me gradué muy bien, como que todo me salía bien hasta que llegué a convertirme en emprendedor. Llegué al mercado, a enfrentarme al mercado, al primer producto en el mercado y el, el mercado me cacheteó de regreso y eso es una experiencia muy, eh, muy interesante porque además te da una dosis de humildad eh, para darte cuenta que las cosas te van a salir mal y es, es hasta cierto punto conveniente que en algún momento te salgan mal. Para que evalúes, te evalúes a ti mismo y evalúes las, 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 las decisiones que debes de tomar. Y creo que lo importante son las métricas que usas. Una de las decisiones más difíciles para todo emprendedor y no emprendedor también, es cuando pivotear o no. ¿No? Es esta idea de estoy en un, parece que voy hacia un fracaso, pero debo perseverar o cambiar de rumbo. ¿no? Este concepto de, de pivotear que, que además me gusta mucho. Eh, es muy difícil. ¿Cómo lo decides? ¿Por una corazonada? Por, no sé, que lo decida tu mascota o qué. Pues no, tienes que usar métricas. Y creo que ahí en las métricas es donde está la respuesta. ¿Qué métricas estamos usando para decir persevero o cambio de rumbo? ¿no? Eh, eso nos sirve a nivel personal y a nivel profesional. En el caso de las empresas, eh, las métricas son de qué tanto mi producto está resolviendo el problema que, que quiero resolver. ¿No? Y, y con base en eso decides si tengo que cambiar el producto, eh, por mucho que me guste, por mucho que esté enamorado del producto. Hay un concepto que es esta idea de enamorarte de tu producto porque tú lo hiciste. A los ingenieros nos pasa mucho. Pero hay que quitarnos ese enamoramiento para juzgarlo con una perspectiva objetiva y tomar una decisión prudente. Porque entre más tardemos, el, el golpe va a ser más doloroso. Eh, entonces, sí, es, es un tema que me apasiona mucho y creo que en la cultura latinoamericana es cierto, los escondemos, no hablamos de nuestros fracasos, tendemos a ponernos bajo la alfombra y demás, y, eh, y, y creo que en eso podemos trabajar, ¿no? contar estas experiencias. Yo a, actualmente hablo muy abiertamente de los problemas que tenemos en la empresa, de esto, lo otro, con otros emprendedores. Para también saber, tenemos el mismo problema, estamos haciendo decisiones malas, vamos a, a tomar decisiones erróneas, es normal, nadie nace sabiendo. Eh, asimílalo y, y, y trata simplemente de aprender, ¿no? Para que la siguiente vez hayas asimilado ese aprendizaje y, y pues te lleve a un, a un rumbo mejor. Eh, así que yo, mi mensaje sería, piensen en las métricas que están bajo las cuales están tomando la decisión de seguir en una empresa, en un trabajo, en una relación. Por eso me gusta tanto porque esto se puede extrapolar a, a la vida incluso personal. Claro que sí, Esteban. Muchas gracias. Es importante siempre tener. Tal vez no tenemos claro el rumbo, pero sí tenemos clara la meta, ¿no? Entonces, mientras tengas clara tu meta y, y, y estés, tengas esa capacidad de, de ser flexible, siempre va a haber un un nuevo camino que tomar. Y es parte de, de ser vulnerable, porque esa es otra cosa, el, el, el fracaso y la vulnerabilidad van muy de la mano y sobre todo, como mencionaba antes, en la cultura en la cultura latina, ser vulnerable o ser el que, el que fracasó es como que, uy, todos se hacen para atrás, nadie dice nada y, y, y nos quedamos esperando a ver cómo reaccionas. Entonces, esa, esa actitud es algo que le digo a mi hija. Todo es acerca de la actitud que tengas ante una situación. Y ya cuando algo le está pasando, volteo y me le quedo viendo y me dice, Ya sé todo es acerca de la actitud. Así como que ya se lo aprendió como letanía, pero digo, Ojalá en el futuro ella diga, Hoy mi mamá tenía razón, todo es acerca de la actitud. Bere, eh, seguimos con la siguiente pregunta y, este, y también tenemos comentarios del, del público en Facebook, entonces para darles tiempo a ellos también. Sí, um, bueno, y esto es algo importante, sobre todo me interesa. Saber qué consejo pueden otorgarle a las personas aquí sobre todo los estudiantes aquí de Estados Unidos porque ustedes saben la situación de nuestros um, de mucha de la mayoría de los uh, miembros de la comunidad cómo vienen a este país son inmigrantes y pues trabajan duro están de cinco de la mañana a siete de la noche. Este, trabajando en un restaurante, en un hotel, en un servicio de, de limpieza. Y luego tienen a sus hijos acá que nacen y van a la escuela aquí. Algunos tienen el permiso de, el permiso de DACA. Y pues mientras están en la escuela tienen profesores, tienen mentores, pero ya cuando llega el momento de, de decidir, ¿verdad? ¿Qué quiere estudiar? Muchas veces eh, las inequidades o no saber dónde está la información o porque los papás no, no tienen el tiempo de sentarse con ellos a, a decirle, vamos, mi hijo, ganas, pues a veces no, no terminan estudiando est este tipo de, de, de tecnología, en ciencia, no se van a estos sectores, sino se necesita ayudar a su papá en su restaurante, se van a la construcción y, y lo que queremos hacer con el, con el Latino Chamber es ser esos padrinos, esos esa estrella del norte que los guíe de que okay, tus papás están trabajando, no te preocupes, aquí nosotros te ayudamos y cómo se llen, llenar una solicitud de beca para la universidad, un préstamo, etcétera, hay muchas ayudas para para nuestra gente también. Entonces, yo quisiera saber qué consejo le darían a, a esos chavos, si los, si los estuvieran viendo, de por qué, cómo los alentarían a que siguieran en este camino de la ciencia y la tecnología. Y no sé, qué consejo les darían a, a estos chicos. Eh, empezamos con, con Esteban. Uf, esa es una, es una pregunta muy interesante. Eh... Creo que eh, mi consejo sería que, que a lo largo del camino siempre, y depende de las circunstancias de cada persona, estoy tratando de responder de una manera que pudiera eh, tener relación con distintos perfiles, eh, pero creo que eh, mi consejo sería apostarle a, a la educación eh, siempre. En, en distintos momentos de nuestras vidas y de nuestras circunstancias seguramente se van a presentar opciones de tal vez desviarte no del camino tal vez porque eh, no sé puedes encontrar un trabajo que te pague mejor en este momento de tu vida que sería un gran beneficio y, y dejas de lado un poco esta educación que es un poco más a largo plazo eh, los, y creo que ese es el gran reto ¿no? que, que la educación de tecnología te da dividendos a mediano o largo plazo, pero es cierto que los dividendos que te da son más sostenibles eh, con el tiempo y eso es algo las personas que tienen esa posibilidad de, de darse la oportunidad de, de permitirse el esperar por esos dividendos eh, que tomen ese camino es eh, creo que a veces hay situaciones que te pueden empujar hacia no tomar el camino a uh, un poco mediano y largo plazo, pero mi consejo sería busquen las maneras, eh, como Vera mencionaba, hay, hay, hay creo que grupos que te pueden apoyar, eh, pero tener claro que esa es la, la mejor apuesta a largo plazo. Porque porque por ejemplo en nuestro caso yo soy un ingeniero que ahora soy un empresario, eh, creo que el meterte por ese camino te abre muchas puertas, eh, desde buscar un trabajo en una empresa que al final del día las próximas décadas van a ser de empresas enfocadas en tecnología y que van a resolver los grandes problemas que tenemos y van a necesitar personas que tengan esa educación de, eh, en tecnología y ciencia. Eh, entonces es una, es una creo que es la apuesta hacia el futuro. Eh, entonces mi consejo sería tratar de no de no perder ese, ese enfoque, y yo sé que, yo, yo lo veo en mi vida cuando estaba estudiando, yo tuve amigos que, que tomaron otros caminos eh, y mi apuesta siempre fue la educación. Y, y ahora lo, lo puedo contar y decir, qué bueno, ¿no? Y conozco a mucha gente a mi alrededor de distintos países que me han contado, es que mis papás, en algún momento de mi vida yo quería tomar un, un trabajo que me pagaba muy bien porque X, Y o Z. Eh, oportunidad se me presentó en ese momento y qué bueno que no la tomé porque ahora que soy una, un, un científico mi, mi trabajo me permite desarrollarme desde otras perspectivas eh, y sobre todo creo que están en una región del mundo que valora ese conocimiento eh, y eso es algo muy importante que lo deben de, de, de recordar siempre están en una región del mundo que afortunadamente valora a la gente que tiene ese conocimiento eh, y eso no se da en todo el mundo. En América Latina, de hecho, cojeamos de eso. Eh, hay gente altamente educada que no puede acceder a trabajos bien remunerados. En esa región del mundo, parece que sí le, le apuestan un poco más a eso, ¿no? Entonces, por eso, eso sería, están en una región del mundo que aprovechen eso, eh, porque hay muchos otros latinoamericanos que no están en esa región y por más que se eduquen, no pueden acceder a, a esos trabajos. Por eso el emprendimiento es tan importante en América Latina, para que generemos empresas que contraten a todas esas personas altamente educadas. Exacto, exacto, Eddie. Y, y nunca la he visto desde, desde ese punto, porque a veces me dicen, es que tengo que ayudar a mi papá a pagar la cuenta de la luz, a pagar la renta. Pero si, si se ponen en la perspectiva de que, ok, tal vez le tengo que echar... Doble de ganas porque sé que al final los resultados, los beneficios son mejor. Y de nuevo, estamos aquí para ayudarles. Y la misma pregunta tengo para ti, Marco. Ok. <laughs> no es fácil la pregunta, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Esteban, que esa visión a largo plazo y el, 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 el favorecer la parte de la educación, eh, va a dar los dividendos a largo plazo. Específicamente para los chicos o chavos como les dicen ustedes aquí, eh, que están pensando entrar en una carrera de ciencia y tecnología, es busquen esos mentores. Si el, la Cámara Latina, por ejemplo, da ayudas, entonces que busquen ese tipo de ayudas. Que busquen gente que ya lo ha hecho, como Esteban, como Luisa, como Yani. Uh, y hablen con ellos y les pregunten cómo es el un día de su vida eh, para que le pierdan un poco ese miedo y vean que, que so, somos gente que ha pasado muchas de las mismas experiencias en mayor o menor medida y que ya de, de hecho por estar en el campo hemos pasado muchos de los obstáculos y podemos eh, aconsejar a los, a los chicos que vienen detrás eh, yo tuve una experiencia muy interesante y sé que estamos cortos de tiempo, así que lo voy a contar en un ratito, de llevar eh, un grupo de estudiantes de la Universidad de Colorado al Ecuador y un grupo a Israel. Eh, el grupo que llevé al Ecuador era para tratar temas de, de eh, responsabilidad social en empresas en el Ecuador, era parte de un programa de, de, de negocios internacionales donde hablamos de, eh, de temas de responsabilidad social. El grupo que llevé a Israel fue para temas de emprendimiento. Y en ambos casos, lo que hice es llevar gente de, que, que ya tenía mucha experiencia en esos campos, con el objetivo de que se conviertan en mentores y los grupos que llevé eran de, de del grupo de diversidad en, en el, la escuela de negocios o sea que iban muchos latinos en los viajes eh, llevé gente que, que ya tenía experiencia en su campo con el objetivo de que se conviertan en mentores y lo que vi que me dio muchísimo gusto es que los los Alumnos, los estudiantes latinos sobre todo, no tenían miedo de acercarse a esas personas y pedirles directamente que sean sus mentores. Entonces, eh, eh, lo que decía Jani de porristas, buscar porristas, buscar gente que esté en tu esquina dándote consejos y diciéndote que sí se puede y acallar las voces que dicen que no. Exacto, y eh, algunas veces son nuestros propios padres. Eh, que nos dicen que no. Y entonces esos padrinos, esas madrinas, hay que buscarlos porque como dice Esteban, como dijo Marco, estamos en una región donde se apoya mucho este campo y hay que aprovecharlo, hay que ver todo el menú. Y después si ves el menú, no te gusta, ok, sí, sigue siguen el trabajo que has decidido, pero checa el menú porque estamos en esta región. Y rapidito con Luisa. Hola, bueno, este creo que mi, mi recomendación también va relacionada a la educación y quiero contar una experiencia, ¿no? Cuando, cuando yo estaba en la carrera, mis papás pasaron con un problema financiero fuerte y pues absorber el, el TEC de Monterrey me tocó moverme por todos lados y yo tenía el sueño de irme a estudiar un intercambio en Francia y en aquel entonces pues mi papá me dijo, antes se podía, hoy no se puede. Eh, lo que hice fue irme cuatro años, cuatro veranos a Estados Unidos a trabajar en la cocina, así que como eh, a limpiar pisos, lavar platos, lo que me diera más dinero para poder irme a estudiar el intercambio. Mi apuesta siempre fue hacia la educación y ahí también encontré dentro, al, al unirme a, a este programa, pues también muchos inmigrantes con diferentes oportunidades y trataba de explicar un poco de los beneficios de la educación al mediano plazo, que sé que a veces pues, no es lo que viven todas las, las personas, ¿no? Sin embargo, también creo que hoy por hoy una carrera se está volviendo más como un high school, o sea, ya ahorita eh, es como algo que deberíamos estudiar. Eh, y también creo que dentro de la academia se está, creo fervientemente en educación, pero ya llega hasta el nivel doctoral y no he encontrado realmente educación financiera para el día a día en todos estos años de estudio. Entonces creo que una recomendación sería de sí, a veces hay que resolver el corto plazo de alguna forma, ¿no? Pero siempre teniendo una estrategia del mediano y de largo plazo, porque hoy yo veo los beneficios de haber llegado a estos niveles de estudio. No es lo mismo, emprender en un proyecto de alto impacto de ciencia y tecnología obviamente genera mucho más ingresos que a lo mejor en algo distinto, este, no necesariamente siempre. Entonces creo que es importante tener esa, esa, ese conocimiento que hoy ya de verdad eh, tenemos acceso, no solamente a las universidades, sino de verdad ahora es discernir cuál es la mejor información, porque pues la información existe al alcance de un lead. Entonces, para mí es, es la recomendación va en combinar esa estrategia. A mí me tocó combinar la estrategia del corto y del mediano largo plazo, pero también no olvidar la parte de que ni siquiera a veces yendo a ciencia y tecnología, vemos hoy a muchos doctores y a lo mejor Marco me podrá corroborar. Yo también dije, la academia no es lo para mí, pobres, ¿no? Y a muchos, este, a lo mejor alguien con solo licenciatura. Teniendo proyectos, porque la visión, la visión de cómo lo quisieron implementar en un aspecto no solamente de negocio, sino de, de educación financiera, es muy distinta. Entonces, yo hoy justo hablaba con mi hijo de eso, de cómo entrenarlo en ese aspecto, porque realmente no nos lo enseñan. Exacto, Luisa, y eso es algo que hacemos con emprendedores y, y qué buen punto de empezar a meter. Eso. Ojalá, como dices, me hubieran enseñado eso en, en, la, en la secundaria, en la, en la preparatoria, cuando estás haciendo esas, estás tomando esas decisiones que pueden impactar el resto de tu vida. Chicos, me tengo que ir, pero los dejo en buenas manos con Carla para que le haga la última pregunta a Janny. Un gustazo verlos y me quedo contigo, Carla. Gracias. Gracias Veres, sí. Este sabemos que como todos estamos súper ocupados y ya estamos un poquito pasaditos de tiempo, pero vamos a seguir nada más rapidito este con la opinión de jani de qué consejo le daría a los a los jóvenes latinos y después seguimos con un comentario rapidísimo que tenemos en Facebook, nada más para asegurarnos que vamos a, a cubrir ese comentario y esa pregunta que tenemos en Facebook. Algo que quería mencionar y que, que todos han estado haciendo hincapié en, en esta parte y que le agradezco a Luisa ese ejemplo que nos dio de, de que hay un trabajo detrás de todo lo que ustedes ya tienen y de todo lo que han logrado hasta ahorita. No crean que porque los ven todos guapos o todas bonitas ahí enfrente de la pantalla, ya hicieron, este, ya llegaron al máximo. Estoy segura que todos nuestros panelistas tienen metas para hacer cosas más grandes, pero ha habido un trabajo detrás de todo esto. Ha habido algo, un esfuerzo y tal vez a veces hasta sacrificios que han tenido que hacer. Estoy segura que, que todos los que estamos aquí extrañamos a alguien en nuestro país, que no hemos podido pasar fechas especiales. O sea, no tengamos, no tengamos esa mentalidad de que porque están en las posiciones en las que están Marco, Esteban, Jan y Luisa, es, la están pasando o la han pasado súper bien todo el tiempo. Tal vez ahorita están eh, recogiendo los frutos de lo que, de, cosechando, ¿no? De lo que sembraron, pero no creamos que es fácil. Como nos comentaba Luisa, hay que tomar a veces decisiones que son, que son esas este, de corto plazo. Pero nunca perder la visión para el mediano y largo plazo. Muchas gracias por eso. Yani, este, ¿algún comentario que quieras hacer? ¿Qué consejo le darías a los jóvenes latinos que te están escuchando? A los jóvenes y a los papás de los jóvenes. Claro. Nada, nada nuevo se logra repitiendo lo mismo. Atrévanse a tomar un poquito de riesgo y hacer las cosas diferentes. Yo sé que, que por lo menos nosotros históricamente, así como había dicho Berenice, mi papá tiene un negocio o mi mamá tiene un negocio de limpieza, yo voy a seguir con el negocio, ayudarle con la limpieza, poder permitir que las cosas cambien eh, y tomar, ese, tomar la decisión eh, difícil, muy difícil a veces, de, de hacer las cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Eh, lo segundo, especialmente para los estudiantes, es que nunca comparen. El camino por donde están andando con el del otro. Las circunstancias que vivimos todos son completamente diferentes. Nuestras experiencias, nuestra cultura, nuestra historia, nuestra familia, todos vivimos una experiencia diferente. Entonces, si tú ves que alguien va por un caminito así, derechito, 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 no significa que ese es el mismo camino derechito que nosotros tenemos que tomar para lograr ser exitosos. Que a veces, como dices tú, Carla, los, los caminitos de nosotros son un poquito. se desvían de vez en cuando, pero siempre jalar y tratar de volver a enfocarse en una meta, en un, en un objetivo, en lo que uno quiere lograr. Y por último, sería, nunca, nunca, nunca comprometan sus valores y lo que nos han enseñado y nos han inculcado en nuestros hogares para obtener algo que uno piensa que va a ser el éxito. Eh, yo creo que lo que me hace sentir a mí exitosa como profesional o como persona es el hecho que puedo seguir que puedo continuar sintiéndome orgullosa de lo que hago. En el momento en que no me siento orgullosa de lo que estoy haciendo y que he comprometido mis valores para lograr algo, ahí es cuando yo sé la dañé, metí la pata, por aquí no es, recalculemos y empecemos otra vez eh, a hacer las cosas de una manera que van muy alineadas a nuestros valores como personas. Eso sería mi, ese sería mi, mi consejo para los estudiantes. Gracias, y También este lo, los valores y, y como tú lo mencionas, pero también estar orgullosos de nuestras raíces, ¿no? De de dónde venimos porque hay papás que me dicen, "Es que mi hijo no se quiere quedar con el restaurante." O "Mi hijo no se quiere no quiere seguir con el negocio de construcción que yo tanto llevo 20, 30 años trabajando en esto." Y yo les digo, "¿Qué pasa si su hijo entra al mundo de la tecnología?" Y puede automatizar mucho de lo que pasa en su restaurante. Las órdenes, eh, los clientes, eh, los mensajes que les mandan a los clientes. O sea, es una, una manera de ver las cosas a gran escala que tal vez ustedes han trabajado muy duro, pero sus hijos ahora van a trabajar muy inteligentemente, ¿no? Como se dice en inglés, work um, smarter, no harder. Y es algo que les, que les pongo como ejemplo a los papás. Su hijo puede seguir a... Uh, colaborando con ustedes en el restaurante, pero tal vez desde otra perspectiva, tal vez desde otro punto de vista, y si no les dejamos a los hijos explorar y, y fracasar ellos mismos, nunca van a saber realmente lo que quieren. Y quedarse con un negocio o con un con una vocación o una profesión por tradición familiar, este nunca nos va a dejar explorar otros caminos, ¿no? Entonces me parece muy bueno. Tengo una pregunta que me pareció muy interesante en Facebook de Andy Figueroa y no sé Andy si todavía estés por ahí. Este la hizo desde hace un rato ya y no sé quién de nuestros panelistas la quiera contestar. Andy nos pregunta qué deben hacer países como México para convertirse en un hub tecnológico y otro comentario de Andy también es como consultor de negocios que es él ha trabajado con tech startups con, con compañías que empiezan en la tecnología que buscan recursos y muchas veces hacen outsourcing en países como Argentina e India, cuando por conveniencia y por costos México sería el conector natural. Además, en México se cuenta con profesionales altamente capacitados en este rubro. Es lo que nos decía Esteban. ¿Cómo podemos hacer de, hacer, de empezar una compañía, de, de empezar organizaciones? Que contraten a, estas, a estos cerebros, a estas personas que, que son tan inteligentes y que han hecho un trabajo excelente en educarse para poderles dar la oportunidad. Entonces, les repito la pregunta nada más para que, para que quede claro: el eh, que nos hace Andy, ¿qué deben hacer países como México y otros países en Latino, Latinoamérica para convertirse en un hub tecnológico? ¿Alguien quiere tomar esa pregunta? ¿Alguien de nuestros panelistas? Sí, me gustaría elaborar en la respuesta un poco. Esa es una pregunta que yo me he hecho mucho y he tratado de encontrar algunas respuestas, sobre todo las, la perspectiva del emprendimiento, pero en una palabra sería invertir. Los, nuestros países tienen que invertir, pero invertir de una manera inteligente. No solo es invertir por invertir. Eh, ¿Y a qué me refiero con invertir de manera inteligente? Necesitamos que nuestros estados. Eh, nuestros gobiernos se conviertan en una especie de estados emprendedores a qué voy con esto eh, yo he vivido las inversiones desde las firmas firmas de inversión eh, de capital que requieren retornos de inversión eh, en, en corto corto o mediano plazo ¿no? sin embargo las inversiones que necesitamos en nuestros países son a largo plazo en términos de tecnología y de desarrollo tecnológico y este tipo de inversiones, las puede hacer o las tendría que hacer el Estado. Eh, ¿Por qué? Porque es el que puede darse el lujo, entre comillas, de esperar 25 o 30 años, esperar una generación a que se vean los frutos de esa inversión desde la perspectiva social y económica. Entonces, son dos vertientes. Una, incentivar las, las, eh, las inversiones a corto y mediano plazo, para las empresas que actualmente están siendo creadas por los emprendedores latinoamericanos, que no se pierdan, que un emprendedor mexicano no muera por falta de capital, que muera porque tomó malas decisiones y lo vuelva a hacer, pero que no, 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 esa empresa no fracase porque nunca levantaron capital porque no había. Eso por un lado. Y por el otro, las líneas de inversión a largo plazo en los centros de investigación, en un ecosistema que, que genere eh, nuevas tecnologías y demás, y eso requiere un, y ahí es donde creo que está el reto de nuestros países, porque si algo no tenemos en América Latina es continuidad. Eh, creo que ese es el, si yo pudiera escoger el gran pie del cual cojeamos, es ese, la falta de perspectiva de continuidad de nuestros proyectos a 30, 50 años, porque cada seis o cada cuatro se cambian los proyectos, o sea, es como un borrón y cuenta nueva, eso no tiene sentido. Entonces, eso sería, sería mi respuesta, una, que pudiéramos de alguna manera generar estas perspectivas de inversión a largo plazo sin que las pudiera tocar, no importa quién llegue a, a nuestros gobiernos, eso no se toca, porque esa es una apuesta a, a, a largo plazo. Y creo yo que ahí encontraríamos las respuestas para que en el 2000... 40 o 50, Latinoamérica sea un hub muy fuerte a nivel mundial en cuanto a tecnología. Claro que sí, Esteban, estoy muy de acuerdo porque creo que lo, lo principal, y no creo, estoy segura que lo principal en lo que los gobiernos y, y las comunidades, comunidades deben de invertir es en educación, ¿no? Y, y es por eso el... El, el motivo de este webinar es por eso que estamos aquí, tratando de educar tanto a los padres como a los jóvenes de futuras generaciones en lo que es ser parte de la tecnología, en cómo romper esas barreras, en cómo eh, romper esa barrera de, de crear riqueza generacional dentro de la comunidad latina a la cual no estamos acostumbrados. Entonces, mandar a nuestros hijos a estudiar al extranjero para muchos de nosotros puede ser un lujo. Y como nos decía Luisa, tenemos que encontrar los recursos para lograrlo cuando de verdad queremos hacer las cosas. Y la mentoría, yo creo que podríamos eh, empezar a, a la conclusión de este webinar con, con que los mentores eh, tomar el, el, el consejo de un mentor, aprovecharlo y valorarlo sería lo mejor que podemos hacer. Y con instituciones como el Chamber y como otras instituciones locales que apoyen la educación para, para comunidades marginalizadas, sería algo que estaría cambiando ese rumbo, porque la educación es, es la base de todo el. Lo próspero que podemos tener como comunidad. ¿no? Entonces, no sé si alguien quiera agregar algo más. Yo sé que ya estoy robando mucho más de su tiempo de lo que esperábamos, pero la plática está buenísima. Carla, si me permites agregar un puntito más a lo que dijo Esteban. Eh, yo creo que en Latinoamérica, sobre todo, eh, lo que nos hace falta es elevar la profesión eh, o la óptica de lo que se trata, trabajar en tecnología eh, y. y contarles, o sea, contarle y marketear estas oportunidades en tecnología como, como carreras de prestigio, como lo son aquí en los Estados Unidos. La gente que está eh, involucrada en la tecnología se consideran como ca carreras prestigiosas y desafortunadamente, si yo veo y eh, por lo menos en Colombia, eh, lo, eh, la gente piensa tecnología un call center, donde están contestando y haciendo soluciones de, de servicio al cliente detrás de un computador. Eh, en cambio, no, 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 no le están dando el prestigio que las carreras esas en verdad tienen. Entonces, de pronto hacerle un cambio de óptica o de mar o de mercadeo a cómo se promueven esas carreras como algo prestigioso, algo que es como una llave a algo muy exitoso y muy eh, lucrativo, yo creo que sería una manera muy buena de, de impulsar eh, los hubs de tecnología en, en Latinoamérica. Me, me parece muy, muy importante eso, la perspectiva con la que vemos estas carreras es, es muy importante y sobre todo involucrarnos en, tenemos muchos lugares, especialmente en el estado de Colorado, que incentivan eh, todo lo que tiene que ver con STEM, ¿no? Entonces tenemos que guiar a nuestros hijos y a las futuras generaciones por, eso, por ese caminito. Muchas gracias a todos, de verdad les agradezco, esta fue nuestra primera edición y como lo imaginé, nos pasamos de tiempo, pero la plática estuvo buenísima, tuvimos mucha gente este, escuchando, yo sé que no es el, el horario ideal para todos porque tenemos trabajos, pero obviamente con nueve horas de diferencia, Esteban y Luisa y, y Janie, creo que dos horas más de, de diferencia. Estuvimos muy bien, Marco es local, pero también obviamente el, el trabajo llama y, y queremos seguir. Hoy, este, hoy estamos aquí eh, con esta grabación. Vamos a poner sus, sus eh, enlaces para LinkedIn, para quien los quiera contactar, quien los quiera seguir. Eh, como mentores, eh, tal vez seguir los, las publicaciones que ustedes tengan eh, en esta red social sería muy interesante para muchos de los de los jóvenes y si alguien quiere concluir con algún comentario, bienvenidos y si no, pues terminamos. Pues muchas gracias por la invitación, Carmen. Gracias, Luisa. Igualmente, mil sí. gracias y un placer compartir este tiempo con todos ustedes. Sí, muchas sí, gracias. Gracias. gracias, hasta luego. Hasta y luego. mucho gusto.